Martes de la octava de Pascua. Los Hechos de los Apóstoles nos narran el discurso de San Pedro el día de Pentecostés. Y como antes sus palabras, los que escuchaban reflexionaron, reaccionaron y preguntaban arrepentidos, ¿qué tenemos que hacer? Es una pregunta que podemos hacernos nosotros, los cristianos del siglo XXI. ¿Qué tenemos que hacer? Y la respuesta seguramente sería la misma. Convertíos. Cambiad vuestra manera de pensar y así también puede que cambien nuestras maneras de hacer. Hagamos caso al Espíritu de Dios que guía la historia. La conversión del cristiano tiene que ser continua. Una y otra vez, al caer en la cuenta de sus equivocaciones, cabe aceptarlas, corregir el rumbo y empezar de nuevo. Hay que levantarse y seguir adelante. El misterio de muerte-resurrección acompaña la vida del cristiano. Y este mensaje renovador va dirigido a toda la humanidad. La fe no tiene fronteras. Y así como ha llegado hasta nosotros, queremos transmitirla a todos para que los demás puedan compartir esta misma vida de entrega del Hijo del Hombre en favor de toda la humanidad. Sabemos que a veces nos cuesta aceptar la cruz, pero solo a través de la cruz se hace la luz. Como dice el apóstol Pablo, este tesoro de la gracia lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que no es nuestra fuerza, sino la del Señor que obra en nosotros. A veces nos puede resultar difícil reconocerle y podemos confundirnos, pero Él, como en el caso de María, en algún momento de nuestra vida también habrá pronunciado nuestro nombre y habremos podido decirle, Maestro. Y tendremos la valentía de decir a nuestros hermanos, he visto al Señor. Pero tendremos que buscar la fórmula adecuada para que no nos tomen por locos. Y la mejor fórmula hoy tal vez sea la de hablar menos y amar como Él nos amó. Y aún en esto nos pueden tomar por bichos raros. Con el siervo de Dios tendríamos que convencernos que nuestra causa la lleva el Señor y que su misericordia llena la tierra. Dejémonos iluminar por su palabra y por los sacramentos de la Iglesia. Que el Señor os bendiga y nos conceda un buen día en comunión con Él y con nuestros hermanos.